Good evening. Good evening, teacher. Hey, how are you, Rick? I'm fine. 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 Repeat. Fine. Fine. Yes. Fine. I'm fine. I'm fine. Great. Great to hear. Great. Are you happy? Are you sad? How are you? How do you feel tonight? Eric, how do you feel tonight? ¿Cómo te sientes hoy? I feel. Con sueño. Oh, okay. How do you say con Sí. sueño in English? You say sleepy, sleepy, Sleepy. sleepy. Is sleepy. Sleepy, sleepy. There you go. So that's the way. I feel sleepy. I feel tired. Cansado. Tired. Tired. Good. Good, good, good. How about you, Daniel? How about you, Daniel? So. So, so. All right. Don't say so, so. Try to say sort of. Like Sort this. Yeah, sort of. Okay, and then you add an adjective. Okay, sort of good. It's sort of good, teacher. It's sort of tired. 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 The pronunciation of that adjective is tired. 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 Do it slowly. Tired. Sort of tired. Sort of. Más o menos cansado, más o menos bien, más o menos cansado. Okay. Pero un americano en realidad no dice así. How are you today? Okay. How do you feel today? Can't complain. I can't complain. Right? Can't complain. No me puedo quejar. Y algo más natural en un americano. Same old, same old. Just like that. Same old, same old. Eso prácticamente es la traducción de aquel ahí, pasándola de ahí. La misma cosa todos los días. Sobreviviendo. No es ni bueno ni malo. It's the same thing every day. Lo mismo de todos los días. Okay. Same old, same old. Carmen, Yolanda, 1 2 1 2. Try speaking. Intente decir algo, Carmen, para ver si le escuchamos. Okay. How many are we? A veces Zoom, bueno, si tenemos conectados auriculares, suele Zoom, bueno, si estamos en una computadora, ¿no? Suele cambiarnos el dispositivo de audio. Give me just a minute, please. Un segundo.
Okay. Good. Ese, solo estaría escuchando en qué se llama. Okay. Okay, good. So let's continue. Tonight is November 25th. November 25th. Me parece que vieron la fecha, ¿verdad? ¿Números ordinales o cardinales? Ajá. Los ordinales. Los ordinales, ¿verdad? First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. Trata de hacer esto, Eric. La punta de la lengua, no, no es broma, la forma de la lengua entre los dientes y soplas. Así, si usted saca la punta de la lengua y sopla y no se siente nada en la palma de la mano a una distancia un poco razonable, así, si no se siente el aire, no funciona. Tenés que sentir el aire, ¿ok? ¿Ok? Cuando nadie te vea, cierra la boca, anda con la lengua entre los dientes y cuando nadie te vea, les... Tu lengua no está acostumbrada a estar entre los dientes, mucho menos a soplar. Sí. La otra es un ejercicio más pro todavía. Agarra un dulce, pones tus manos atrás de tu espalda e intenta agachar tu cuerpo, doblar tu cuerpo a manera de que tu boca quede hacia el suelo y enrollar la lengua. O sea, el chiste es que el dulce quede en la lengua así, atrapado. ¿Ya? Uh-huh. Ajá, cabal, cabal, Daniel. Pero la punta de la lengua tiene que quedar atrás de los dientes superiores y el dulce no se te tiene que caer. Menos 5 segundos, te traes la saliva y volvés a hacerlo. Créemelo, ese es un músculo. ¿Y para qué me va a servir ese ejercicio? La la L, la R, porque en inglés no existe la R, existe la R. R, right? And then you say, you don't say rock, you don't say car, you don't say Robert, you say rock, car, car, okay, Robert, Robert. Ese es el primer paso para hacer una R en inglés. Tu boca es como que tira un beso, una U, y la lengua se enrolla. Es como una U, la lengua se enrolla. Y al principio de una palabra, la R toma más fuerza. So, rock, Robert, run, run. Okay? Deja de decir run o ron. Okay? Run, run, run. Okay? Y así. Híjole, podemos pasar hablando de eso toda la noche, pero no. Who's this, Savvy? Okay, so we are 12 now. Estamos 12. Vamos a comenzar. Entonces, les decía a Eric, sí, los tres primeros son como los que tenés que memorizar. Tiene tres sonidos. Y, again. Y es una E, no es una I. No digo first, sino first. First. ¿Ves? Ahí puedes sentir como la lengua se enrolla al decir la R. First. First. ¿Ok? First. First. Second. Second. Y la última. Third. Third. Third, a ver, vamos la lengua. Third, third. Ok.
Y de ahí todos los demás son fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth. Y todos, hasta llegar a que empezás de nuevo el 20, 21, 21st, 22nd, 23rd, 24th, y luego 31st, 32nd, 33rd, and so on. ¿Para qué me sirve esto? Para decir la fecha. So, what is today's date? What is the date today? What is today's date? November 25. November 25. You said November 25th. Everybody. November 25th. Repeat, November 25th. November 25th. Good, Carmen. 25th. Okay, 2022. Okay, so November 25th, 2022. Good. So, let's see. Let me find you. Ayer les dejé una tarea. Espero que la hayan realizado y que tengan preguntas, ¿eh? Bueno, de there is, there are. Vamos a continuar con ese tema durante la primera hora. Luego vamos a practicar prepositions of place, que es nuestro tema principal. ¿Dónde está su listado de...? There is. Okay. So... Sorry, guys, just a minute. There we go. So today is Friday, November 25th, 2022. Carmen Yolanda Campos Mengíbar. Present. Excellent. Todos con la cámara encendida, porfa. Acuérdense que este es el momento que audita INSAFOR cuando auditan las clases. Good. Daniel Ernesto Membreño Rivas. Present. Excellent. Edwin Mauricio Pineda Lobo. Present. Okay. Eric Mauricio Cruz Guevara. Guerra. Guerra. Sorry. Ya, segundo día. Presente. Okay. Thank you. Evelyn Patricia Ramírez Ramírez. Present. Excellent. Franklin Eliseo Molina Castillo. Not here. Okay. Jennifer Guadalupe Elías Romero. Present. Excellent. José Andrés Martínez Pérez. Present, teacher. Good. Thank you. José Calixto Díaz Medrano. Dijo que iba a estar conectado trabajando. Se desconectó, ok. José Roberto Iraeta Reyes. No. Ok. Karina Xiomara Vides de Rivera. Kevin Alexis Torres Alguero. Noé Gustavo Núñez Cardona. Present, teacher. Thank you. Noé Lamilcar Arias Avendaño. Raúl Edgardo Sarceño Vides. Raúl Vides, ok. Ruth Judith Cepeda Galdames. Silvia Marina Hernández Fuentes. Present. Thank you. Susana Andrea Urbina Leiva. Present. Thank you. Tania Ivet Martínez Marenco. Present. Thank you. Vladimir Alejandro García Navarro. Present. Excellent, guys. Okay, let me just do the math here. We are 13.
I see 14, okay. So, ¿a quién no mencioné? Pero bueno. Okay, anyways, we'll do that later again. So, veamos. Ayer dejamos una micro tarea sobre su libro en la página 42, page 42 of your book, your workbook. Traten de tener ya impreso este librito porque si se utiliza es como un requisito de INSAFOR utilizar este material. Display it. Share it. Just a minute. ¿Y ese librito usted lo mandó? Está en la plataforma. Y sí, se los puedo mandar. No lo he podido encontrar. De verdad. Pero si tiene acceso a la plataforma. Sí, donde aparecen las tareas. ¿Correcto? Sí. Sí, claro. Que por cierto, momento, pongámosle un stop a esto. Y no nos puede mandar como formato de PDF. PDF, ajá. Sí, para poderlo imprimir. Claro que si usted pide aquí, vemos cómo le hacemos. Excelente. Hey, hablando de eso, haciendo una pausa pequeña. Señores, su módulo termina este martes. Entonces, sí. Sí, ya Navidad, ya definitivamente casi. ¿Por qué la red flag? ¿Por qué se me ocurrió eso? Porque van a necesitar. Espérenme, preavanzado, inglés, preintermedio. Principiante 1. A ver. Necesitan terminar todos sus ejercicios en la plataforma hasta el examen final. Todo. Yo les recomendaría que se tomen su tiempo el domingo. Tómense una hora o algo ahí. En la noche, si es posible, tranquilos. Y van llenando cada uno de los ejercicios. Vamos a ver. Student's Manual, P1. Teacher, pero no, a mí no me ha quedado claro cuándo va a comenzar el otro módulo. Ah, no. Ok, miren. El otro año. Sí, va a empezar el otro año. Ahora, yo con 7 años ya de estar en esta academia, se los voy a decir, yo no he dejado de trabajar en inglés corporativo porque no paramos. Y pues como profesor a mí me importa mucho la continuidad de los cursos. Porque he estado en muchos otros lados, que no voy a mencionar por supuesto acá, que también imparten el curso de INSAFORP y terminas un módulo. Y te quedas esperando 2-3 meses para seguir el otro. 2-3 meses para el otro. 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Qué pasa con eso? No hay una buena ejecución. Y en realidad no es que no se encuentren los participantes. Lo que ocurre es el papeleo. Y se lo digo con toda confianza. Y yo sé que si mi jefe audita este video lo va a entender por qué lo digo. Porque tengo la certeza completa de mi experiencia de decírselos. El jefe se ha dedicado, yo le he dicho, hey, ¿por qué no abrimos otros cursos así como durante el día? Si el local que tenemos es grande, es enorme. No sé si alguien ha ido a inglés corporativo y vio el aguacatón, el palo de aguacates que tenemos en el patio. Es súper bonito, fresco, hay aire acondicionado. Y pues la pandemia lamentablemente, pero la cosa es que ni eso quiso. Siempre se ha dedicado solo a inglés para el trabajo. Entonces, él es de la filosofía de que si vas a hacer una cosa, la haces bien desde el principio. Y te volvés máster en eso. Entonces, esa es la gran ventaja. Por eso, ya notaron, no sé si les pidieron los documentos en la tercera semana o segunda semana de su preparación, ¿sí? No. Bueno, quizás porque es final de año, entonces. Por ahí, por mediados de diciembre, tal vez, o principios de enero, les estén presionando para enviar la documentación. Ya, a mí ya me la enviaron, teacher. Ya te la enviaron, Andrés. Ah, pues, no sé, revisen, ¿verdad? O probablemente directamente con recursos humanos. ¿Por qué se hace eso? Porque ellos ya agarraron la práctica de que 2 semanas después de iniciado un módulo, se pide la documentación, y aunque INSAFOR no lo exige así, tenemos 2 semanas para empezar a presionar a INSAFOR, digamos, ya tener todo el legajo listo, y va, mira, aquí están, estos van a seguir, este participante no quiere seguir, este sí, este no, tenemos estos otros que vamos a rellenar. Entonces, el cupo mínimo para abrir un curso, creo que todavía sigue siendo 20 alumnos en la modalidad virtual. Entonces, ese es el motivo, Erika. Entonces, muy probablemente, y espero yo en Dios de verdad, que a principios de enero estemos ya
a mediados de enero estemos ya empezando el siguiente módulo, o estén ustedes, no sé si, supongo yo, es, pues por lo, las quejas que escuchaba ahí, espero que estén con su profesora, que yo sé que ya le agarraron cariño, y eso está bien, y es algo bueno, pero sí, háganse la idea que van a ir rotando profesores cada por lo menos 3 meses. Desde mi experiencia como gerente también entendí que era necesario rotar profesores por lo menos cada 3 meses. ¿Por qué? No es solamente la experiencia del profesor. Por muy apegado que esté un profesor o los profesores a la didáctica de la academia, cada ser humano tiene su propio carácter, ¿sí? Su propio carisma, el carisma, eso, ahí. Entonces tú te acostumbras, pero viene otro y es como que te conquista poco a poco, ¿right? Entonces, hay muchas cosas involucradas ahí. Entonces, el punto es ese. Sí, Eric, no te preocupes. Te has arrimado buen árbol. Te lo digo por experiencia. ¿Verdad? Yo ya tengo 40 este año. Para mí ha sido el peor en mi vida. No económicamente ni de trabajo, o sea, sino que ya empezaron las dolamas en los ríos. Ya mi cuerpo ya se está adaptando a mi edad. Y no es que esté viejo, sino que tengo que hacer más ejercicio. El punto es de que antes, antes me levantaba a las 5, entraba a las 6, de 6 a 8 en una universidad. Luego de 9 a 4 estaba en otra universidad, en la academia, como dando clases o gerenciando, no me acuerdo. Y así mi rutina siempre fue a las 5 y media, estaba en inglés corporativo dando clases presenciales, tenía media hora para moverme en el carro hasta la casa, estar de 8 a 10 aquí, y a veces todavía me tocaba quedarme una hora, bueno, siempre, preparando clases o revisando notas, de lunes a domingo. O sea, el único momento que le dedicaba a mi familia era en las tardes del domingo, pero mira, dejé de dar clases así, me empecé a enfermar. Entre más doy clases, más me siento como que vivo, más emocionado, no sé. Y así es como poder llegar, y se lo digo con toda confianza, yo confío mucho en Dios, y a mí Dios me ha puesto siempre mucho trabajo. Y hoy digo no, antes era como que, va, chivo, démosle. De repente mi esposa deja de trabajar, o sea, te pelas, o sea, tranquilo, ¿verdad? Y cuando deja de trabajar, empezó a agarrar trabajo, bien fregado. La cosa es de que puedes llegar a hacer hasta $3,000 al mes, sí se puede, pero eso sí, prepárate. Es un buen método para adelgazar, eso sí. Sí sabes manejar el estrés. Ok, guys. Solo para motivarlos, ¿eh? Si el dinero les motiva, pues es una buena metodología. Call center. Y les recomiendo pasar por ese filtro, ¿eh? Porque no les voy a decir, váyanse para Estados Unidos. If you want, you can practice, but in a call center. Eso les va a dar un buen acento. So, vamos a continuar repasando lo que vimos ayer un poco. Les dejaba de tarea esto, espero que lo hayan hecho. Vamos a ver si lo hicieron ahorita. Let's see. So this is page 42. And we said, there is, there are. ¿Cuándo utilizo there is? Singular. Singular, muy bien. There is, four singular nouns. So let's look at the examples of your book. There is an ATM. There is an ATM across the street. Esto lo revisaron con su profe. Ese across. ¿Qué era eso? What is it? Cruzar. Yep. And this. Let's see. Oh, what is this? On the corner, across, around the corner. En la esquina. Y los tres, ¿cómo les digo entonces? Across, on the corner, around the corner, down, right, left, on. Preposición. Excellent, Patricia. Yes, prepositions. Okay. So, ayer veíamos, there is
a or and, right? Como empieza con vocal, voy a decir and. Ahora, trato de unir los sonidos. There's an ATM. There's there's an ATM across the street. Translate. Someone. There's an ATM across the street. Okay, teacher, what is an ATM? What's the meaning of ATM, teacher? Cajero. Excellent. Automatic teller machine. This is general culture. Esto es cultura general. Automatic teller machine. Okay. Si estás adentro del banco, okay. Si estás adentro del banco, there are tellers. Los cajeros se les dicen tellers en el banco. Y si te dicen, te vas para Estados Unidos, te dicen, hey, go to the teller. Go to the teller. Está sobreentendido que es el cajero dentro del banco, ¿ok? Aquí si yo te digo, anda el cajero. Right? Te queda automático o a la ventanilla, right? Okay, so, teller inside the bank. ATM, automatic teller machine, is the ATM, the electronic one. Okay, so there is an ATM across the street. Edwin? Hay un cajero cruzando la calle. Perfect. Across the street. Next, Susana Andrea. There's a recruitment center. There's a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. ¿Por qué yo la más larga? Sorry. ¿Solo quiere que la lea? Please, no. Translate it. There is a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. There's a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. Okay, let's do it together. Repeat. There's a recruitment center on the corner of Roosevelt street. De nuevo, agarremos aire y soltamos el aire entre los dientes, Susana. Street. Street. Casi. Street. Street. Good. And First Avenue. And First Avenue. You got it. Very good. So, what does it say? What's the meaning of this sentence, Silvia Marina? What is the meaning of this sentence? There's a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. ¿Qué quiere decir en español? En la avenida, en la primera avenida Roosevelt. Vamos por partes, ¿ok? Vamos a ver, todos. There's a hay un recruitment centro center. De reclutamiento. Ok. Ajá. En. Muy bien. ¿O segura que es en? Cuando un objeto está en contacto con otro, uno sobre el otro, ¿cómo se dice? Como di. Ya sobre. Lo dije. Sobre. Sí. Sobre, ajá. Entonces. Sobre. Ajá. Sobre la esquina ajá. De la Roosevelt.
Ahora, ¿Roosevelt qué? Avenida Roosevelt. ¿Qué hay acá? Calle. Calle. Entonces, volviendo a lo que les explicaba ayer, en este caso Roosevelt está calificando a la calle, porque calles hay, calle Roosevelt. Calles hay millones, sin embargo se pueden llamar de diferente forma, ¿no? Entonces, Roosevelt Street, acostúmbrate a intentar leer de adelante para atrás. Calle Roosevelt. Y Avenida. Aquí sí. Primera avenida. Sí. So, dice, hay un centro de reclutamiento. Sobre la esquina de la calle Roosevelt y la primera avenida. Excelente. Ese la está, excelente, muy bien, Silvia. Está en entre líneas, ese la no lo traducimos. En the first avenue, no necesito decir the first avenue. Poco a poco van a ir aprendiendo eso, ¿ok? And the last one, there's no closing factory around the corner. Jennifer Elias, there's no closing factory around the corner. There's no clothing factory around the corner. Correcto. How do you say cerrar in English? How do you say cerrar in English? Close, right? Okay. How do you say ropa in English? Cloth. Si tú dices cloth, eso quiere decir trapo. Okay. Y si tú dices close, es la misma pronunciación que cerrar. Close. ¿Ok? La misma pronunciación. Close. Y así se dice ropa. Close. ¿Ok? Give me the cloth. Dame el trapo. ¿Ok? Give me the clothes. Dame la ropa. ¿Ok? Ahora, les estoy diciendo closing. Clothing. Okay, ambas formas. Clothing. Okay, so there's no clothing factory around the corner. No hay. Una fábrica. Fábrica de ropa. Mm-hmm. A la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. Very good. Okay. Whew. So, ayer tocábamos un poco ese tema entre líneas en la conversación que ustedes practicaban juntos. Y decía, there are a lot of, maybe I should go ahead and mark this down. Okay. A lot of, there are some, there are no. I can use many, there are many. Is there? No, it's not there. There are many. There are 3, 1, 4, okay? 5 numbers. There are, yeah, that's it. A few. And so on. Okay, estos se llaman quantifiers o cuantificadores, cuantificativos, y me sirven para eso, para cuantificar la cantidad de objetos contables que pueden existir en mi oración. Algunos, ¿ok? Puedo decir algunos, muchos, ¿ok? Muchas en este caso. O no, ninguna, no hay. ¿Ok? No hay. There are no hospitals. Ahora, este no hace negativa la oración sin seguir la estructura que vimos ayer. There aren't any hospitals on various streets. Es decir, tengo dos opciones. There aren't any hospitals on various streets. O digo, there are no hospitals on various streets. Y esta es una forma muy natural, muy nativa de decirlo. Okay. También se puede ocupar en singular y decir there's no. So, a ver. ¿Cómo digo no hay tiempo en English? I don't have time.
No hay tiempo. Lo que acabas de decir está muy bien. Solo que dijiste, no tengo tiempo. Okay. There aren't time. ¿Otra vez, Vladimir? There are not time. There are no time. Vamos a ver. ¿Cómo digo no hay agua? No water. Any water. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Quién me habló? No lo pude ver. A ver, otra vez. There are any water. Ah, yo creo que tú lo dijiste, Andrés, y lo dijiste bien. There's no water. Yeah, there's no water. There's no time. No hay tiempo. A ver, no hay aire. You say aire. How do you say? Good, Daniel. Good. How do you say aire in English, teacher? You say air. 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 No air. Air. Hace de caso que vas a decir ER, Daniel. Air. Air. Ahí estás, perfecto. There's no air. ¿Otra vez? There is no air. Ahora imítalo. There's no air. Vivilo. There's no air. You got it. Ok. Recomendación de un teacher loco. Métete en el papel. No he conocido en... Dios mío. ¿Qué sería? ¿25? ¿No? Ya no sé, 17 años de estar en Call Centers, ya no sé. No he conocido un americano que no se exprese, que no sintas lo que siente él en el teléfono o en persona incluso. No he conocido americanos que no sean expresivos. Que cuando te hablen, no te hablen en el tono. A lo droopy, pues. Nunca he conocido un americano droopy. Estoy muy feliz de estar con ustedes este día. No, ¿verdad? Right? Siempre se expresan. So, a ver, there's no air, there's no water. ¿Qué son todos estos? El aire, el tiempo, el agua. What are things those? That we couldn't quantify. Excellent, Andres. Things that we couldn't quantify. We cannot count. No puedes decir una agua, dos aguas, tres aguas, cuatro aguas. Como no te dicen en Guatemala, lo dicen. O sea, no sé dónde, ajá. Aguas, sodas, no, ok. No se dice los dineros del pueblo. Eso está mal. Un dinero, dos dineros, tres dineros, no se hace eso. Para eso se ocupan unidades de medida, que en el caso del dinero es la moneda. Dólares, dólares canadienses, euros, un dólar, $2, $3. Good. No puedo contar el azúcar tampoco. En otras palabras, todos estos los voy a tratar como singulares. Si no me están entendiendo, vean el video de nuevo porque está súper chivo ese tema. Investiguen un poco más. Los incontables son objetos no tangibles. No puedes tocarlos. Y si los puedes tocar, se te caen de las manos. Pensarlo así. Son objetos abstractos. El amor, el dinero, la magia. Quiero ver. El aire. El amor de ella. No puedes contar todo eso, ¿sí? O sí. No, vea. Entonces, para eso ocupas el verbo to be en manera singular. There's no time. I'm sorry, baby. There's no love. There's no love between you and me. Mira qué fácil. There's no love between you and me. So, too much toxicity. Right? ¿Me están siguiendo? Yes. ¿Sí? Yes. So, objetos que yes. No puedo contar. Good. Lo voy a tratar como singulares. No se les olvide. Ideas abstractas más que todo. Ok. How do you say continuemos? Let's continue. Perfect. You got it. Ok. So, let's continue then. Let's make this exercise together right now. What is number one? There is. Okay. Marketing presentation across the street in the morning. Edwin? Okay, Edwin says there is a marketing presentation. Do we all agree? Yes. Agree. Agree? Let me agree. I agree. You agree? Okay.
One more. Does anybody disagree? Does anybody disagree? ¿Alguien está en desacuerdo? Mm-hmm. ¿Alguien está en desacuerdo? Otra manera de decir esto sería con we, como en el anuncio de your word, yes. Do we all agree? ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, de nuevo, does anybody disagree? ¿Alguien está en desacuerdo? Do we all agree? ¿Estamos todos de acuerdo? Okay, so I guess we all agree, right? So, let's do it. There is a. There is a marketing presentation across the street in the morning. Number two, Noel. Okay. Noel. ¿Qué ejercicio era de poner there is o there are? There is. There is. Así no lo veo, teacher. Permítame. There is a reclu. Vamos acá. El 2 está a la derecha. ¿No es? Ok. Sí. Es que estoy con el teléfono. Ajá. Uh-huh. Sería there are. Excellent. Very good. There are what? Jennifer? Te miro pensativa. Es que yo había usado some, pero no sé. O sea, había puesto there are some, pero me quedé. Muy bien. Eso es, correcto. Sí, ahí me dice el ejercicio ocupar some. Muy bien. Era lo que le faltaba a Noé. Vamos a ver. Entonces sería there. Muy bien, Noé y Jennifer. So, let's see. There are some. Creo que está muy grande la letra. Ok. There are some business workshops down the street. Ahora, una clave para entender esto. Este es el nombre, ¿verdad? ¿Qué tipo de tiendas o locales? The noun is in plural. ¿Talleres? Está en plural, muy bien. The noun is in plural. El nombre está en plural. ¿Qué tipo de talleres son? De negocios. Ok. Business workshops. Ah, está en plural, voy a ocupar are. Ok. Good job. Number 3, Silvia Marina. Hola. Hello. Ya va a llegar a su pregunta. Logro, permítame. No logro ver bien. Ah, bueno, y yo descargué el libro. There is. No, ¿cómo es? Sorry, give me just a minute. Sorry. ¿A dónde fuiste? There no. There no. Uh-huh. There are. There are. There no. No puedo contractuar. Aquí se oye raro. There are no. So there are. No. Uh-huh. Nas. Sería. Okay, what else? Ay, que como es en plural, ¿verdad? Es cierto. No, está bien, está bien. There are no recruitment centers around my building. Muy bien. There are no recruitment centers around my building. Good.
Let me choose someone. Bien, voy con las pantallas en negro. Let me see, Carmen Yolanda. Number four. Hello. Bien, vamos con número cuatro, Carmen Yolanda. Number four. Okay. Number four. Dentro de su respuesta tiene que ocupar el no. This store on the corner. Ajá, entonces ocupo there is o there are. There is no. Espérenme. Que lo ubique su compañera primero. Que se equivoque, necesito que se equivoquen. Ajá. There is not store on the corner of Roosevelt. Ah, ya no lo veo. Street. Se me perdió, quedó muy pequeño. Acá está. Ya no lo veo, muy pequeño. Ah, bueno. Okay. Es que si lo hago más grande ya se me va a desconfigurar. A ver. Sí, así. Muy bien. There is not store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. Mm-hmm. No. Good. Good job, Carmen. So, muy bien. En este caso sí puedo contractuar, chicos, y decir there's no store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. Good job. Okay, let me choose somebody else. Yvette Martinez, would you? ¿Podría? Number five. Yo creo que Ivette se traba. Perdón, nadie encendió el micrófono. Ah. Banks being the factory I work. Okay, repeat behind. Behind the factory I work. So there are banks. There are banks. Behind the factory I work. Good job. Okay, and the last one. Aquí debería decir 6. Si pueden corrijan, si imprimen el libro, corrijan ese 1. Es un 6 en realidad. Okay, Andrés Martínez, number 6. There is a Ranza building around the corner. Okay. Una pregunta. Necesito un artículo aquí. And, ¿verdad? Que no sería raro. Around the building, around the corner. Sí, porque si no se escucharía raro. Hay un edificio Aranza alrededor, más bien, doblando la esquina, ¿no? Doblando la esquina. There is an Aranza. There is an Aranza. Se oye hasta raro. There is an Aranza building around the corner. Okay. So, questions. Bien, recordemos que todo está quedando grabado. Ustedes pueden volver a ver el video y repasar, repetir, revisar. Okay. This is for tomorrow. So, what's next? Vamos a hablar un poco de esto, quantifiers. Vamos a seguir viendo eso de quantifiers en estos días. Y de momento, pues, vamos a hablar rapidín de las preposiciones. Let me just a minute get this ready. Three, two, one, go. Okay.
Okay. So I'm going to share my screen with you again. There you go. Let me see you here. Okay, good. So let's talk about prepositions, location and directions. Hay dos cosas que son diferentes. Una cosa son las preposiciones de lugar. Una cosa es el lugar y otra cosa son las direcciones. Igual que en el español, ¿sí? Cruzar en la esquina, ir sobre tal calle, no es lo mismo que decir dele derechito, dos cuadras a la derecha, right? That's different. So, let's talk about this for a minute. Location versus direction. Location, locación, lugar, donde algo está ubicado, ubicación. Okay, where are my keys? Your keys are on the table. Tan simple como es, on the table. Y eso es lo que han estado viendo, ¿verdad? Cómo ocupar las preposiciones. Ok. En cambio, direction, cómo llegar a un lugar. How to get to a location. How to get to a place. How do, eso debería ser do. How do I get to the high street? Y luego, la dirección es justo como en el español. Dele derechito adelante y tome la segunda, la segunda vuelta a la izquierda después de la iglesia. Igual que en el español. El domingo me tuvieron rebotando buscando Coplaza en el centro porque tuve que ir al centro. A la graduación de los niños. Pues me estuvieron rebotando, buscando Coplaza. Tres personas me dieron dos cuadras arriba y cruza a la derecha. La siguiente, dos cuadras más arriba y de ahí cruza a la izquierda. Total que me hicieron regresar al mismo punto en el que partí. I swear. ¿En Santa Ana, teacher? No, aquí en San Salvador. Oh. Está como que, what, man? Okay. It's near to the vet. It's near to the vet. ¿Cómo se dice hotel? Near to the how hotel. How do you say? Excellent. Near to the bed hotel. To the bed hotel? Really? Oh. Okay. No, I found it. Sí lo encontré, pero está bien raro el lugar. It's really weird. Okay, so let's talk about prepositions. Location prepositions. We use prepositions to connect a noun or a pronoun, to another word. Ocupamos las preposiciones para conectar un nombre o un pronombre a otra palabra. Rápido, ¿qué es un nombre? What is a name? Cualquier cosa, ¿verdad? Una mesa, una silla, una casa, una persona. Exactly. Very good. Okay. Cualquier cosa puede ser un nombre. Okay. ¿Qué es un pronoun? ¿Qué es un pronombre? Me importa mucho que ustedes entiendan los conceptos, tanto en inglés como en el español, si no después se sienten un poco perdidos. Como lo que describe al, ¿cómo se llama? Al... Cuando habló de... Andrés. De mí. Cuando hablo de ti. De mí. De la otra persona, de él, de ella, de esto. Ah, muy que, bien. Andrés, ajá. Sí, lo que, ¿cómo se llama? Lo que, ¿cómo que la palabra? Lo que sustituye a la persona. Excelente, casi, sujeto. Lo que sustituye al sujeto. Muy bien. Eso es un pronombre y para eso se crearon, para no sonar redundante. ¿Ya? Andrés se viste cada mañana, Andrés toma una ducha, Andrés se toma una ducha, Andrés se viste, Andrés va a trabajar, Andrés come su desayuno, Andrés. Man, me mareaste. Ok, Andrés toma una ducha, luego él se baña, después sale a trabajar. A Andrés le gusta tal cosa. Ok. Y así, ¿no? En lugar de decir Andrés, puedo decir él.
¿Ya? Dejo en lugar de Susana, digo ella. Right? Etc. So, if you remember, it stands on a hill. Okay? Eso podría ser una preposición de ubicación. Ahí hay una pequeña fórmula que la puedes seguir. Eso sigue siendo parte del presente simple. So, a pronoun or a subject, it. A verb, stands. A ver, ¿por qué una S al final el verbo, teacher? Porque es una tercera persona. Excellent, Vladimir. Porque good, good job, Susana. Good job, Vladimir. Okay. Y luego puedes poner una preposición. Muchas veces, en este ejemplo, está un artículo. Bien, let's go. What are the prepositions on the picture? Spanish or English, what are the prepositions? Below. Below? Down. A lot of. In. Near. Near. Behind. Behind, good. Uh-huh. Next under. To. Under. Next. Under. And next to. Okay. Let's see. So we have under. Under the box. Bajo la mesa. Ojo, ¿eh? Bajo la mesa. ¿Hay contacto con la mesa? ¿Ok? Bajo la mesa. Si no hay contacto con la mesa, ¿cómo dijo Luis Miguel? Below. Dios, below. Por debajo de la mesa, right? Por debajo. Eso sería below, correcto. Correcto. Under the box. Ok, hay contacto. Below the box, por debajo de la caja en este ejemplo. Above, lo mismo que les acabo de decir. No sé, ahí sería above. There's no contact. Ok. ¿Y si hay contacto? On. Excellent. Very good. También se puede ocupar over. Cuando el objeto está en movimiento, como cuando vas manejando y le decís a alguien. No maneja nadie aquí. Sacas la brazo izquierdo por la ventana y le dices. Go over. Le dices, go over. Right. Ok. Juan, Juan, Juan. Opposite. Sí, sí, sí. Por ahí lo decían que quería decir. Es a synonym of across, right? A la par. A la par. Opuesto. Sobre. Opuesto, you got it. Opuesto. Behind. Atrás. Excelente. Y aquí es lo que les decía, ¿no? Below. Hay un espacio. Ok. Underneath también es otra. Hay muchas preposiciones, muchísimas preposiciones. Procuraré enviarles un listado para que ustedes las estudien también. And between. Between the box and the bear. Now let's practice. Can you make a sentence with the picture between? En medio. Yeah. There's a balloon. Between the box so and the you bear. you have bowl, box, bear. And cat. Okay, again, bowl, bear, box. Make the sentence. There is a bowl. Excellent, aplicando lo que ya vimos. There is, Edwin. A ball. Between the box and the bear. Excellent. There is a ball between the box and the bear. Okay. Continue, Daniel. Sí, continue. No, please continue. Oh, perdón. Uh-huh. Está buena esa para bater al teacher, ¿verdad? Yes, please. Yes, please. Okay. Uh-huh. Seguí el ejemplo de Edwin. Uh-huh. There is.
There is the a ball. There is a ball upside box. Again, there is a ball opposite the box. To the box. To the box. To the box, to a box. So there is a ball opposite to the box. Excellent. Let's see, who else? Vladimir, try it. The ball is on, no. There is the ball under to the box. Under the box. So again, there is a ball. There is a ball. Under the box. Under the box. You got it. Okay. ¿Quieres aprender inglés rápido? Aprende a... Bueno, yo no tengo acá un triángulo, pero voy a ocupar un chequecito. Ojo, ¿eh? Cada palabra nueva que voy escuchando, me voy a interesar en número uno, molestar al teacher. Decirle, hey, teacher, can you repeat? Teacher, excuse me, teacher, can you repeat location? ¿Cómo lo puedas leer? Can you repeat location? Location. Okay, so you say location. Yo siempre recomiendo poner un... No puedo cambiar el color de esta cosa. Poner un... Como triángulo, ¿sí? Ahora, si su teacher no les explicó, espero que sí lo haya hecho. Yo supongo que sí lo hizo. ¿Sí logran ver el chequecito? Ok, está en verde. Bueno. En inglés no existe la tilde, existe la sílaba estresada, ¿ok? No existe la tilde en inglés, existe la sílaba estresada y son muy pocas las palabras que tienen más de una tilde, es decir, más de una sílaba estresada. Entonces, tenés que parar el oído, pero como ahorita empezás y van a ser muchas las palabras nuevas que escuches, siempre pregunta o pone atención, ¿ok? Location. Pero ¿cómo voy a acordar que la A suena A? Ah, te decía ayer, el sonido natural de la A en inglés es A. Y aquí solo hay una consonante después de la vocal. Entonces sigue teniendo su sonido natural. Location. ¿Cómo leo la siguiente palabra, Silvia? ¿Dónde vamos? Solo estoy con el título de arriba, dándoles un ejemplo de cómo... estresar, identificar el estrés en las sílabas. Si no lo recuerdan, no está de más recordarlo, las palabras se dividen en sílabas, ¿verdad? Preposición se divide en una, dos, tres, cuatro sílabas. Sí. Uh-huh. Entonces, ¿cómo leería esta palabra en inglés? Preposición. Very good. ¿Otra vez, Silvia? Preposición. Una vez más, y todos me dicen dónde iba el estrés. Preposición. Guys, where's the stress? ¿Dónde está el estrés? In the first I. The first I? Here? Sí. I think. Prepositions. Prepositions, yeah. Totally, good job. Prepositions. Okay, y así, ¿no? Under. Under. Above. Ojo, ¿eh? No digo opposite. Opposite, no. Opposite. Sí, ok. Behind. Below. Between. Good job. Between. Esto te va a ayudar muchísimo. Cada palabra nueva que escuchas. Y para eso te voy a enviar un link ahorita al WhatsApp antes de que se me olvide. Where are you? Here you are. Okay. Teacher. Hey. Teacher. Hey. Hello. ¿Cuál es la diferencia entre below y under? El espacio. Acá lo han pintado como movimiento y no movimiento. Under. Si se fija, tiene unas rayitas la pelota. Ajá. ¿Sí? Y en la otra no. Uh-huh.
También está underneath. Pero para eso les voy a enviar un listado de preposiciones que me gusta más a mí. Es como más explícito. Ok. Let's move on. Oh, what time is it? 9:05. Let me do the attendance before we continue. Okay. Carmen Yolanda Campos Benjívar. Present. Good. Daniel Ernesto Membreño Rivas. Present. Edwin Mauricio Pineda Lobo. Present, teacher. Gracias. Eric Mauricio Cruz Guevara. A guerra. Present. Estoy demasiado. So sorry. I'm sorry. Y sabes que me enfoco y digo, no me voy a equivocar. No me voy a equivocar. Pum. Ok. Evelyn Patricia Ramírez Ramírez. Present. Thank you. Franklin Eliseo Molina Castillo. Ahí está Franklin. Jennifer Guadalupe Elías Romero. Present. José Andrés Martínez Pérez. Present. ¿Quién? José Calixto Díaz Medrano. Ahí está José Calixto. José Roberto Iraeta Reyes. Karina Xiomara Vides de Rivera. Kevin Alexis Torres Alguero. Kevin Alexis, me pareció verlo, pero no. Noé Gustavo Núñez Cardona. Present, teacher. Thank you. Noel Amílcar Arias Avendaño. Raúl Edgardo Sarceño Vides. Present, teacher. Bien. Ruth Judith Cepeda Galdames. Ahí está Judith Cepeda. Okay. Silvia Marina Hernández Fuentes. Present, teacher. Thank you. Susana Andrea Urbina Leiva. Present, teacher. Thank you. Tania Ivette Martínez Marenco. Present, teacher. Okay. And Vladimir Alejandro García Navarro. I'm here. Excellent. Good, guys. Let's continue. Okay, so continuing with this explanation. I'm not sharing. Am I sharing? Yeah, I'm sharing. So, de nuevo, tenemos ciertas preposiciones. Tenemos in, okay, dentro. Ahora bien, into, hacia adentro, en movimiento. The robber broke into the house. El ladrón entró a la casa. Por eso en movimiento. Where is the ball? Or there is a ball in the box. The ball jumped into the box. Next to, where's the ball? It is next to the box. It's on the box. Como me decían ustedes, ya está en contacto sobre la caja. Perdón, entonces, in, dentro. Into, hacia adentro. O dentro de, siempre en el contexto de que va hacia adentro. Está en movimiento. Next to, no hay movimiento, está junto a. Next. Junto a, el next to. ¿Mm? On, que sería sobre, con contacto. Okay. Out of, que sería siempre un movimiento, fuera de. Out of, fuera de. Over, por sobre o por encima. Y en movimiento, ¿eh? Como les decía, go over, les, o sea, por encima, go over, right? En movimiento, over the box. Ahí no podría decir there is a ball
over the box. Usualmente vas a ocupar el verbo go antes de over. Y en ese caso, luego vas a utilizar el presente continuo. Ok. The ball is going over the table. Sorry about it. There we go. So, veamos los siguientes ejemplos. Let's read. Who can help me? Noé Gustavo, can you read the first sentence, please? I work in an office on the fifth floor. Of the building? Of the building near the river. The river. Muy bien. Ok, tenemos, antes de ayudarle a Noé con la pronunciación, que vamos a intentar algo con Noé, que creo mucho en esta técnica y sé que sirve. Vamos a ver, ¿qué preposiciones estoy utilizando en esta primera oración? Everybody. Todos. Bien. Near. 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 En primer lugar, quiero que noten que la palabra near no lleva el to después. Es un error muy común, corrijámoslo desde ahorita. No digo near to the river, near to the house, near to the office. No, sin el to. Near the office, near the river. ¿Ya? Got it? Got it. Got it. Ok, Noé. Follow me. Seguime, Noé. Y todos, pero con sus micrófonos apagados si quieren. So, okay. Ojo. I work. Bueno, además, Noé. Work. Tócate la garganta, Noé. Work. Tienes que salir el work. Quiero que digas work. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sentís acá la Q? Sí. Ok, ese movimiento de tu garganta lo tenés que sentir al decir work. Perfect, work. Ahí, una vez más, I work. Perfect, in an office. Good. On the fifth. Bien, vamos con tres pasos, Noé. Seguime. Fifth. Ahora, decí fifth. Fifth. Una vez más, fifth. Fifth. Casi, fifth. Fifth. Bien, hagámoslo juntos y extendamos el sonido I. Fifth. Ok, tres pasos. Vamos, uno. Fifth. Segundo. Fifth. Ahí estás. Fifth. Fifth. Casi, fifth. Fifth. Ok, good, Noé. Una vez más. I work in an office on the fifth. I work in the office on the fifth. Floor. Of. The building. Near. The river. River. Una vez más, seguime. River. Excelente. River. River. Perfect. Bien, Noé. Tus labios están hechos para aprender inglés. No tenés labios gruesos, no tenés labios delgados y estás siguiendo el paso. Entonces, ven qué importante es seguir como la articulación del que está hablando. Me llega. Súper bien. Revisa de nuevo el video, Noé, y practique esa oración. Yo te aseguro que rapidito. ¿Qué abordamos ahí? El sonido K. Si no notaron, el sonido de la TH.
sorry, de la TH, fifth. Abordamos también la V, que viene de la F. Mira, soplo, no soplo, ya. Y si nuevo, todos intentan, logran agarrar ese sonido. Muchos verbos terminan en drive, strive, live, etc. ¿Ok? Good. Este ejercicio es muy importante porque creo que notaron todos. ¿Qué ocurre con tu cerebro ahorita? Tu cerebro se va a dar duro por querer leer las letras tal cual están escritas. Ya te las podés así. Ayer creo que les explicaba eso. Entonces ahorita tu cerebro se vuelve loco queriendo leer como ya lo aprendió. Hay que desaprender. Y eso solo se logra de la manera en la que lo acabo de hacer con Noé. No mires las letras. Escucha lo que te están repitiendo y mira la cara del que te está hablando. Así rápido agarras pronunciación. Next. Vladimir. I sit at the back by the window. Good job. Ya puedes pronunciar esa oración ahora, Vladimir. Le decía ayer una T entre dos vocales, una R. Inténtalo, Vladimir, de nuevo, por favor. I sit at the back by the window. Sounds better, right? I sit at the back by the window. I sit at the back by the window. You got it. Good. Next, by the way, esto significa, yo trabajo en una oficina en el quinto piso de un edificio cerca del río. Ajá. La siguiente, 1, 2, 3. ¿Qué quiere decir? Excelente. Yo me siento en la parte de atrás por la ventana. Ese at, véanlo estrictamente como en, como punto de referencia, ¿ok? At. Punto de referencia, significa en español. Ese by, entiéndanlo como por y solo como punto de referencia o para medios de transporte. ¿Ok? How do you go to work, Vladimir? How do you go to work? I go to work by the bus. Excellent. By bus. By bus. By bus, by car, by train, by plane. Means of transportation. And the last one. Dun, 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 dun. Eric. Ah, que lea la tercera, ¿verdad? Yes, please. Daxicax is Dex. I'm from Osmet. Okay, let's do it together. Dan sits. Dan. Dan. Six. Oh, no, okay, fíjense que conozco una persona que aquí la tengo cerca, que le hice esa prueba. Le dije, a ver, repetí conmigo y no le enseñé la boca. Y esa palabra, sit, y me hizo lo mismo que acaba de hacer Eric. Sik. Dijo sik. Con la K, así como decíamos con Noé, le salió la K de la garganta. No, es. La T, ese sonido T, Eric y todos, lo produjo con la punta de la lengua en la parte de atrás de los dientes superiores. Vas a empujar y hacer un pequeño soplido. A ver, Dan sits at. Dan six. Ahora dijiste six, de seis, con X, no. Sit. Sits. Ahí estás. Perfecto, Eric. Dan sits at his desk. His desk. Ok. ¿Dónde estás, Eric? Te perdí. Ok. No, aquí estoy. No, es que te perdí en la pantalla. A ver. So, Dan sits at his desk. Eric. Dan sits at his desk. Una vez más. Dan sits. Dan six. Dijiste six. Sit. Dan six. Una vez más. Sit. Sick.
¿Cómo le dicen los gatos down. Chiquitos? Ajá. Vamos, Eric. Dance, dance six. Ajá. No es sick, sino sit. Six. La punta de la lengua atrás de los dientes superiores y empujas. Sit. Dan sit. Casi por ahí vas. Sit. Y sirve, mira, la siguiente. At. At. Muy bien. His desk. His ahora sí. Desks. Ahora sí, extende la S. Repetí conmigo. Desk. Dex. Extende la S. Des. Dex. Al revés. Des. Des. Casi. Desk. Ahí estás, Eric. Desk. Desk. Enfócate en extender la S. Esto es bien común. Es bien común. Y se llama dislexia del pensamiento, señores. La K antes de la S. Tú le estás dando vuelta en tu mente al sonido. So, enfócate en la S. Desk. Desk. Extende la S. Des. Desk. Des. Des. Desk. Ahí estás. Desk. Muy bien. Y así, ¿no? In front of me. In front of me. Of me. Of me. Ok. Excellent. Bien. Mira el video, Eric. Repetí, repetí, repetí. ¿Por qué me importa mucho? ¿Por qué me detengo tanto en ayudar a un alumno? Porque sé que después, cuando lleguen al básico 3 y vean el pasado simple, y vean los tres, las tres pronunciaciones de las ED, los verbos regulares en ED, en pasado, hay tres sonidos, y este es uno. ¿Ya? Entonces, ya no vas a tener ese problema cuando llegues al básico 3. ¿Ya? Son cosas que puedes ir corrigiendo desde ya. So, okay. Prepositions. Let's continue with the class. So, there is a photocopy machine, and this is on your book. Eso está en su libro. There is a photocopy machine behind Dan's desk. Where is the photocopy machine? Behind. Behind Dan's desk. Behind Dan's desk. Otra vez. Okay. The clock is above the door. Where's the clock? Above, right? It's above. Very good. Above the door. And there is a large mat under our desk. Where is the mat? Under. Very good. Under our desk. Okay. The lunch room is two floors below ours. The lunch room is two floors below us. Where is the lunch room? Below. Two floors below us. You got below it. Below us. Below us. You got it. ¿Cómo se llama el videojuego ese famoso que lleva una us? I'm sorry, eso dice below ours. I'm sorry. Ahí dice below hours. Corríjame, hombre, me estoy equivocando. Below hours. Hours. Ahí estás. Muy bien. Good. So, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido. Si no, ¿de qué sirve? So, describe where the people are. Okay. There's an old man. Okay, there's an old man. Where's the old man? The old man is next to the boy. Yeah, next to the boy. Good job. Good. Is in the chair in front of the shop. In the chair? On the chair. You got it. Okay, the boy is on the chair in front of the shop. Good job. Okay, Patricia. Where is Tim?
Jim. Next to the, ¿cómo se dice tienda? Shop. Shop. Mm-hmm. Mm, next to? Thing is behind the shop. Yeah. It's behind the shop. Una vez más, Patricia. Where is the couple? The couple. ¿Cómo era sobre? Una pregunta. ¿Va a ocupar Patricia is o are? Are, are. Because couple is for two, no? Yeah, could be. Patricia. No sé cómo formularlo. Okay, somebody help, Daniel. There are on car. Okay, the couple are in a vehicle. Are in a vehicle. Vehicle. Difficult vehicle. Word. A ver, vehicle. 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 Mantener abierta la boca. Vehicle. Vehicle. Good, Anders. Good job. Okay, the couple are in the vehicle. In the vehicle. Okay. And that's it. So we're going to use this image just to practice for a little bit. As you can see, como pueden ver, hay diferentes ejercicios. ¿Ya se fijaron que el título va cambiando arriba? So first, oh, sorry, just a minute. Acá. So describe where the people are. Ya lo veíamos. Okay, luego tenemos where are John and Alice. Okay. The old man and the boy are. And so on. Okay. Ahorita les voy a enviar esto a su WhatsApp para que ustedes puedan practicar rapín con sus compañeros. ¿Les parece? Yeah. Okay. Yes. Para algunos compañeros que ya tienen como cierto background, cierta base de inglés, les ruego que me ayuden con sus compañeros. No tengan miedo de ayudarles a sus compañeros. Eso al contrario. Ellos se los van a agradecer después, ¿verdad? Y les van a enviar unos 10, 20 dólares o lo pasan el número de cuenta. Tranquilo. Vea. Digo yo, no sé, vea. Ya me meten problemas. Ok. Good. No el teacher, sino que los compañeros. Don't worry. Ok. De nuevo, recuerden abrir este link en modo incógnito y puede uno del grupo compartir y expandir en pantalla completa o presionar F11 para poder ver en pantalla completa la presentación y poder llevar a cabo los ejercicios que están del slide 11. Desde el slide 11 son varios, son alrededor de 5. 5 son en realidad, para que ustedes puedan practicar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Any questions? Vamos a llegar hasta donde dice directions. Donde dice directions. Y ahí eso es lo que veremos mañana. ¿Questions? No. Ok. Good. So we are 16. Vamos a hacer 4 grupos de 4. Nadie se queda acá, porfa. Y todos colaborando. Ok. Let's go.
Judith, Franklin, Raúl, si se pueden unir a su grupo, porfa. Gracias. Era el lo que mandó por WhatsApp. Era lo que estábamos haciendo. Quiero ver. Ya lo tengo. Tengo la página, pero no sé qué es lo que vamos a... Esa es la página 11. ¿Página 11? Sí, lo que estábamos haciendo de... Del dibujo. Del dibujo, creo. Les acabo de enviar las 4 imágenes. Ahora, no se queden solo con eso. Ustedes pueden crear sus propias preguntas. Por ejemplo, si miran a cualquiera de las imágenes, todas son la misma, ¿eh? Lo que varía, lo que cambia es lo que está arriba. Que uno de ustedes puede llenar en el espacio en blanco y preguntarle a los demás. Hey, where are John and Alice? ¿Ya? O preguntar, where is the cloud? Where is the cloud? Uh-huh. Y los demás responden, ¿no? Uh-huh. Good. Ok. Eso son preguntas las que vamos a hacer, teacher. Correcto, vamos a entre ustedes, háganle una pregunta al compañero para que utilice las preposiciones que hemos visto. Ok. Ok. A mí pregúnteme. Sería ¿cómo se llama? Team también podría ser opposite. Team, eso estaba opposite, viendo yo. Opposite the shop. Of the shop, ajá. Of the shop. Opposite to. Okay. Thing is opposite to the shop. Yes. Okay. Woman is next. Ya le dijiste, no le escribí. ¿Cómo se dirá cómo se dice lo que está cerca de John and Alice? Como señal de tránsito. Final transit. Justo creo, como lo dijiste, pero acordate que en inglés es al revés la preposición. Final transit. Al revés. Sign. Transit. Transit signal. Sign. Sign. Trying to sign. Okay. Transit. De hecho es traffic, Andrés. Traffic sign. Ahí está. Traffic sign. Traffic sign. Okay. It's next to young. It's next to young. Yeah. Mm-hmm. También se podría hacer the couple are opposite of the boy. Opposite to. Opposite to. Yeah. Opposite. To the boy. Mm. El opposite es como. Como al. Ajá, sería. Ajá, habla y mira, ajá. Pues es como el lado contrario. Exacto, frente. Del lado opuesto. The front. Lado opuesto, ajá. Ajá, sí. Puede ser Eric in the shop. In the shop. Eric is in the shop. In the shop. Yeah. Yeah. Correcto. Yeah. Hay otra que no tiene nombre, pero Tim is behind the dog. So next to the dog. Otra puede ser the tree is behind. No, twin is behind the tree. No, sería. The tree is behind to team. Behind team. Behind.
team. Ajá, les decía no ocupar el to después de behind porque es bien común hacer eso. Behind team. The three is behind him. There you go. The couple is in the car. Is in the car, yeah. Sería correcto decir the, ah no, pero sería bueno, sería una oración más larga. Quiero ver. Podría ser cuatro nodas. Otras. Otra puede ser Owen and Boy behind in the complex. In the complex, no sé cómo, de in the car. The couple. The couple. The couple. Eso. The Owen and the Boy. Ajá, Owen and Boy behind. In the club, in are behind the car. Okay. How do you say césped in English? Grass. Grass. So. Grass. The old man and the boy are on the grass. Got it. Correct. Mm-hmm. Okay. Keep it up. And the vehicle is on the street. Vehicle. Mira, es que he elegido the car, elegí una palabra bien difícil, pero es bien chiva esa palabra. Me gusta como suena. Lo único que sí me costó aprenderme la pronunciación adecuada. Igual que la palabra dirty. 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 No es fácil. Suena fácil, pero no. Dirty. Did it. Cristina Aguilera, ¿eh? Mm. Yeah. Okay, keep going, guys. Bueno, no sé cómo sería aquí. O sea, repítame la respuesta, ¿cómo la tienen? Ajá. The old man and the boy are the shop. Are in front. ¿Cómo? Are in front of the shop. In front. In. Are the shop. In front of the shop. Are the shop. In front of the shop. Podríamos agregar lo que están haciendo también. Drinking coffee. Ajá, No han visto ING todavía, deben. Entonces lo dejamos in front of the shop. Of the shop. Or the shop. Mm-hmm. Podrías agregar una coma tal vez y decir they drink coffee. They like coffee. They like the coffee. Drink coffee. They drink coffee. Or the shop. Y la siguiente sería... Tenemos aquí un detalle, profe. Uh-huh. Ivette se conectó a la sala, pero no la vemos ni la escuchamos. Así que solo estamos trabajando entre Carmen y yo. Ok. Don't worry. Ivette, de hecho, Franklin también recibió la invitación para este room, pero no se ha unido. Ahí viene Vladimir. Vamos a ver si Vladimir se nos conecta. Aquí menciona un perro, pero no, yo no lo veo. No veo. Bueno, es el que está con Tim. Ajá, exacto. Tim and the dog. Puse.
¿verdad? Mm. Ah, a la señal. A la par de la señal. Ajá, a la par de la señal. De... Next turn. ¿Sí? ¿Cómo se dice señal? Sign. Sign. S-I-G-N. S-I-N. S-I-G-N. Sign. S-I-G-N. ¿Qué les hablo en español? S-I-G-N. Okay. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo quedaría? Ese yo, John and ajá, Alice. John and Alice. Next door. Are next to. Are next to. Así sería, teacher. John and Alice. Yes. Mm-hmm. Next to sign. Next to the sign. El artículo T, el artículo THE, el artículo THE se ocupa antes de nombres comunes. Cuando dices el, la, los, nombres comunes. Okay. Next to the, y esa es una traffic sign. Una señal de tránsito. De tránsito. Ajá, the traffic sign. Traffic sign. Sign. Ajá. Good job. Sign. Where is the door? Where's the door? Patricia, where's the door? ¿Qué? Where is the door? ¿Dónde está la puerta? Mm-hmm. ¿La puerta de qué? Look at the picture. Cada vez que me hacen una pregunta, veo qué es lo que me están preguntando. O sea, ¿sobre qué me están preguntando? Te dije, ¿dónde está la puerta? Igual en el español, haces esto, Pati. Decís, la puerta está... Ya. Yeah. So, where is the door? Voy a contestar con the door como sujeto. Uh-huh. The door is... The door is... Next to? Maybe, uh-huh. Next to? Mm-hmm. Okay. The tire. Next to the chop. The chop. Next to the shop. See, yeah. The door is next to the shop. There you go. That's it. Sure. Okay. And so on, right? Hay tantas cosas que podemos decir de esa imagen. Okay. Hope you practice. Let's go. ¿Sería la siguiente? Ahí está. Ay, es que le escuché que dijo dog. 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 Es dog. The dog is on side. Behind. Al costado de la tienda. Front. The front store. Si fuese un costado sería... Store. Besides the store or next to the store. The shop. The dog is behind
Behind Tommy. Behind Tim. Al lado de Tim. Oh, the dog is next to Tim. Next to Tim. Está también enfrente del de store. Okay. Where is the cloud? The cloud. Where is the cloud? The cloud is next to boy. The cloud. Cloud. Está dentro de the car. The cloud. The cloud in the cloud. The cloud in the vehicle. No tienen iPhone ustedes, va. Ajá. Ajá, Ivette. The cop in the vehicle. In the vehicle. ¿Qué me están entendiendo que les estoy preguntando? Couple. No, eso es una couple. Una pareja. Couple. Where is... ¿Dónde está la pareja? No. Where is the cloud? How do you say cloud? What's the meaning of cloud? Repeat, Daniel. What's the meaning of cloud? What's the meaning of cloud? Nube. Nube. No tienen iPhone, no tienen iPhone. Ni yo tampoco, pero no me gustan. The cloud. Oh, excelente, por lo menos. Eso. Ya no quiero ir el. Ah, no, no, no. Hoy es. Oh. There you go. Sí. Ah, sí. Yeah, you got it. On store. ¿Ah? Arriba. Oh, sería. Es que esta cosa muy panucho tira usted. Over. Arriba, están pasando. Over. It's over the shop. The over store. Over the shop. The over shop. On the sky. En el cielo. On the sky. It's on the sky. Así de sencillo. That's it. Simple. Good job. Let's go back. Let's go. Birds singing in a sycamore tree. I found it. I got it. Oh, no. Okay, here. Oh my God, I found it. It's big. Got it. Okay, there we go. Ahí está su tarea para el lunes, miren. Este señor solo de tareas pasará en este maestro panzón. Hey. Ahí está en el WhatsApp. Ese es mi cuadro favorito de preposiciones. Se le faltan numeritos. Tengo in, inside. Where are you? I'm in the bank. Like that. Okay, again. So, hey, where are you? Where are you? I'm in the bank. Okay, I'm in the bank. Okay, let me tell you. No, 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 no. I'm inside the bank. Shh. I'm inside the bank. Oh, okay. Okay, bye-bye. Bye-bye. In, dentro, inside, dentro del banco. Puede haber esa confusión. On, sobre. Okay, the headsets are on my head. At my office. I'm at my office right now. I'm near my bed. I'm near my bed. My office is near my bed. Okay. My legs are under the desk. My legs
are under the desk. Okay. The fan is over the screen. The fan is over the screen. Okay. Silvia comenzó a compartir. Quería preguntar algo. Dele, dele. No, me equivoqué. Okay. Sorry. Okay, so look around you. So native. ¿Quién era? Chip Tricks. No me acuerdo del grupo. Ah, Little River Band. Little River Band. Look around you. A ver. Look around you. Look around you. What do you see? What do you see? What do you see around you? And repeat. There is, oh my God, oh, there is a guitar, okay, on my wall. This thing is heavy, wait. I'm gonna have to turn off the, I want you to do this, okay? Let me take the, voy a quitar la cosa del filtro, espérense, un minuto nomás. Video filter, none, none, no, doesn't work, audio, video, video. It's not taking it off. Background and effects, virtual background. And, oh, there it is. Okay, none. Okay. So, let's see. There is a guitar on the wall. Help me, help me. There is a guitar on the wall. Okay, because it's hanging on the wall. What is that? Edwin? Pearl Jam. Okay, okay, do the phrase. There are a Pearl Jam picture on the wall. There is. Uh-huh, there is. A Pearl Jam poster, a Pearl Jam picture. Okay, let's see what else. What is that? What is that? There is a calendar on the wall. Calendar. Guys, that's a planner. Okay, it's a calendar, but you call it planner as well. It's a big calendar, okay? Okay, good. So there's a calendar on the wall. Okay, so si se ubican donde estoy yo sentado, so esto está a mi derecha, okay? So ubíquense así mentalmente, okay? Let's continue. Vladimir, help. What else we have here? What is that? There is a certificate. Yeah, actually, that's some kind of certificate, like, best dad in the world, whatever, right? Yeah, okay. These are art. You know, it's like art from my baby girl, Susanna. There is a picture in the on the pared. How okay. Do you say pared? You say wall, but look at the walls. So there's the roof, that's the roof. Then you have one wall, another wall. So what is that? How do you say esquina in English? Corner. A corner. Corner. Okay, so Susana, corner. Mm-hmm. Son varias. You know, some pictures, some drawings. Dibujos. Drawings. Try it. Dibujos, some drawings. Uh-huh, correcto. Drawings. Drawings. Uh-huh. So one more time. There. There is. Mm, son varios. There are. Mm-hmm. There are drawings in the. On the pared, se me olvidó. On the corner. On the corder. Okay, a ver, todos. Help me. What is that? I mean, this thing right here. There is a picture.
Ajá, but what is the picture on? Ayer lo veíamos en la imagen, ¿se acuerdan? La imagen rara que tenía the mucha copy. Información. How do you call this thing? This thing. Es un estante, pero no me puedo acordar cómo se dice. Shelf, good. So, ¿qué preposición voy a ocupar si voy a hablar de algo que está sobre? Over. Over. Pero está en contacto, Edwin. ¿O quién es? On. On. On the shelf. Okay. Sobre. Okay, so what do we have there? Some pills. It's fire. What? I don't know. Pills. More pills. Uh-huh. So what is this? These are pills. These are pills. Go ahead. Alguien, vamos, chicos. Ya me duele el brazo. Espérense. There are fire. Ahora, estamos olvidando todos el some. Cuando hablen positivo, ¿se acuerdan? Decía some es para afirmaciones específicamente, right? So, try it again. Vamos, Daniel. There are some fire. Some pills. Mm-hmm. On the shelf. On the shelf. Good. On the shelf. How do you say caja de fósforos? Eso iba a preguntar. Uh-huh. Me ganó. Matches, boxes. Matches, box. A box of matches, yeah, también. A box of matches. Matches. Box of matches. Okay, do it. Do the sentence. There are some matches. Boxes, matches between. On the show. Good, good. Susana, yeah. Ah, es que como estaba hablando, Daniel, no lo quiero interrumpir. Que no hable, Daniel. Ay, Dios santísimo. Ajá. Voices matches between the medicine, okay. Medicine and picture. Then the picture, good. In the picture. Okay, let me see. There's a thing. How do you call that? Bath. The bath. Bathroom. Bathroom. Okay. So what would you say? Think I'm here and the bathroom is there. So there is. In front. In frente. Okay. Yeah. There's a bathroom. In front of you. In front of you. Perfect. There's a bathroom in front of you. ¿Ves? Entonces, para mañana necesito que ya... Para mañana, no, el lunes. On Monday. On Monday. You have the homework. Número uno. Traduzcan eso. Quiero que impriman ese cuadrito. Si no lo han hecho hasta ahorita, consíganse un cuaderno solo para su clase de inglés. Y consíganse... un lapicero de por lo menos 4 minas de colores. Les decía ayer, el cerebro le encantan los colores. Traduzcan a la par de ese cuadrito los significados diferentes que pueden tener cada preposición para atenderlo siempre ahí a la mano, ¿no? Y número 2, busquen por lo menos 5 oraciones como las que acabamos de hacer. No en balde les he enseñado mi crib, mi choza, como dicen, vea, el rincón en el que paso atrincherado todos los días. Entonces, ojo, por lo menos 5 oraciones. ¿Qué tenés a tu alrededor, Good? Yeah. So, good. ¿Por qué? Ya me puedes decir el lunes, no, yo tengo, ¿cómo es? Hay un sillón junto a mí, right? Vladimir, hay una barra de licor junto a mí. No sé qué tiene el lady de los lados. Okay. Good, guys. Bien. Esas son ideas, ¿no? A ver, ¿quién se queda hoy 10 minutos? Let's see. Raúl. ¿Susana? Yes. Yeah, Susana Andrea. Okay. Good, guys. Enjoy the weekend. Si toman, no manejen, por favor. Okay. Carmen Yolanda Campos Mengíbar. Present. Good night. Daniel Ernesto Membreño Rivas. Present. Edwin Mauricio Pineda Lobo. Present. Good night, everyone. Good night, Eric Mauricio Cruz Guerra.
Present, teacher. Good night. Evelyn Good night. Patricia Ramírez Ramírez. Here. Thank you. Franklin Eliseo Molina Castillo. Jennifer Guadalupe Elías Romero. Present, teacher. José Andrés Martínez Pérez. Present, teacher. Good. José Calixto Díaz Medrano. José Roberto Iraeta Reyes. Karina Xiomara Vides de Rivera. Kevin Alexis Torres Alguero. Noé Gustavo Núñez Cardona. Present, teacher. Good night. Good night. Noel Amilcar Arias Avendaño. Raúl Edgardo Sarceño Vides. Present, teacher. Thank you. Ruth Judith Cepeda Galdames. Okay, Silvia Marina Hernández Fuentes. Present, teacher. Good night. Good night, Susana Andrea Urbina Leiva. Present, teacher. Judith. Thank you, Judith. Tania Ivette Martínez Marenco. Present, teacher. And Vladimir Alejandro García Navarro. I'm here. Good night. Good night. Okay. Okay. Susana teacher. Andrea Urbina, good evening. How are you? De García, pero de García no los pongo mucho. Ah, okay. No lo niegue, hombre. A ver. No lo niegue. Susana. Ven, cada vez que tengo esa oportunidad con un alumno por primera vez, siempre ocupo dos o tres preguntas bien comunes. La primera, ¿cuál ha sido su experiencia con el inglés hasta ahora? O sea, lo que ha vivido hasta ahora y dentro de esa experiencia, ¿qué es lo que ha notado que ha sido como su talón de Aquiles, lo que más le ha costado de aprender inglés? Las direcciones. Y lo otro, ¿qué estoy haciendo yo, Susana, después de la clase para aprender inglés? O sea, solo me quedo con las dos horas de clase y ya estuvo. En primera siento yo que tuve buenas bases de inglés de pequeña, porque mi mami me ponía en las academias, aunque en ese tiempo era contra mi voluntad, pero siempre iba, porque no me gustaba mucho, pero siempre asistía. De ahí, cuando salí de noveno, como que lo dejé, en el bachillerato lo dejé, estando en la U me tocó que volver a llevarlo, porque era, llevaba dos materias en inglés, y era requisito para poder graduarse, entonces siento yo que no estamos perdidas. Lo que sí es que tengo 4 años de haber salido, soy licenciada, y en todo este tiempo casi no lo había practicado. Sí lo he practicado a veces con mi hermano, porque tengo 3 hermanos que son, que viven en Estados Unidos. Ah, okay. Son ciudadanos, pero nunca, no lo había así como, solo como, ay, hello, hi, bye, así va. Pues ahora es buen momento, Dios la ha traído acá para que usted practique. En serio, ahí sí, mire, ahí sí, vamos a topar. Si usted ya me dijo, tiene 3 hermanos, púyelos. Sí, qué desgraciado. Si quiere aprender, si quiere aprender, aunque sea tratarlos mal, aprenden inglés. Ah, no, y les habla, me llevo bien con ellos. Y les habla por teléfono, porque sí, sí. O sea, si realmente es una gran herramienta. ¿Le gusta el inglés? Pregunta. Sí, pero siento que lo hablo muy... No, a su papá. Ah, mi papi sí, él puede hablar 3 idiomas. Qué chido. Él puede hablar inglés, francés y español. No, hombre, ¿y qué pasó entonces? Es que como él está allá, yo estoy acá. Y, ah, o sea, ah, no sé cómo explicarlo. Es muy complicado. No, yo sé, desde el 89 que no la miro yo, se fue y me dejó tirado. Entonces lo mismo, pero después se arrepintió y quiso arreglar las fases. Y se entonces, pudo. Por eso se pudo y no se pudo, pero por lo menos con. De los 3, con 2, sí me llevo. ¿Ya sabes? Sí, cabrón. Sí, la verdad es que hoy, ya cuando uno es papá, se da cuenta de lo que los papás hicieron, lo que pudieron por uno, vea. Cuesta realmente. Yo eso he entendido, o sea, ya con 3 hipotes, créanme. Ya aprendí eso. Ajá, ¿y entonces? Entonces, quiero aprender bien inglés, porque el otro año quiero ver si aplico a una beca en Canadá. Entonces, allá hablan full inglés. Ya tuve una asesoría en esta semana, entonces me dijeron que tenía que hacer un examen de suficiencia, un TOEFL,
ITS, creo que ALTS, ajá. Ajá. Entonces yo me pongo como la meta porque si quiero entrar al college o a la universidad, es hasta en septiembre, porque no hay espacio. Entonces se tiene que hacer. Sí. Es que yo soy maestra, entonces para dar como clases en educación inicial, que es lo que yo saqué, allá es un SC, pero para yo tener un certificado de SC tengo que haber hecho por lo menos un técnico o un o por lo menos un año. Sí, una pasantía de nivelación le llaman. Ajá, es como una acreditación. Entonces, wow, le tengo que meter full al inglés porque, o sea, si no. ¿Cómo? Me llega que tiene como todo bien seteado, o sea, qué es lo que va a hacer paso a paso. Eso está bueno. Ojalá que lo logre. Pues, ¿cómo? Pero para eso tengo que practicar. Y practicar. Tiene cuatro personas con las cuales practicar, según me explica. Ah, sí, con ellos. Ahora, sí. Ahora, bien, fíjese que hay una cosa maravillosa que descubrí en el 2016. Y esta cosa maravillosa, casi nadie le presta atención. Lo que le voy a compartir en el chat del grupo, y lo estoy enviando al grupo porque tal vez alguien le haya utilidad a esto. Fíjese en esa página, se llama Ron Chang, tiene más de 250. En WhatsApp, lo puso, Teach. Sí, en el WhatsApp del grupo. Sí, 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 ahorita me caí. Ahora, ese que envía es el index, es el índice de contenidos. Son 250 conversaciones. Ahora, ¿qué voy a hacer yo con esto? Muchos profesores lo estaban ocupando en la manera antigua, que venía el profesor y decía, vaya, le voy a poner un audio, pongan atención, y después les voy a hacer unas preguntas, decían. Y no, no proyectaba nada, sino que lo ponía el audio y ponía la bocina. Ajá, ¿qué dijo? No es así la cosa. Entonces, bajo el audio está toda la transcripción del audio. Son conversaciones entre dos personas, muy naturales. Entonces, sin discriminar, es decir, sin fijarme, esto no lo he visto, esto ya lo vi, esto no lo he visto. No, usted agarre un audio, sin discriminar, de ese índice, le va a dar clic a cualquier tema y luego un subtema y le va a aparecer la transcripción. Uno por semana, día uno y dos. Si yo siento que me costó esta parte del ejercicio, voy a hacer un tercer día. ¿Qué es la primera parte? Escuchar y leer, pero con la boca cerrada. Solo leer en la mente. ¿Por qué? Porque mi cerebro se vive dando duro por querer leer las letras tal cual ya las aprendió. Entonces hay que ayudar al cerebro a desaprender. Y voy leyendo y voy leyendo. Ya el tercer, cuarto día, empiezo yo a repetir, intentar articular lo más que pueda. Al quinto día, sexto día, esos dos días los dedico a repetir, tratar de entonar lo mismo. Puedo ir tomando notas, puedo utilizar ese método que les decía ahora, identificar el estrés. ¿Cuántos años tiene? Tiene un año con 8 meses. Se lo voy a enseñar. Casi no lo enseño porque es muy travieso, pero ya que no está ni mi esposo ni mi mami. Ay, no. Y es el primero, varón. El único. El único. Se parece a Jet Li, el único. Buena película. Bueno. Chulo. ¿Cómo se llama? Es que me costó mucho, así que he quedado traumado. Ay, esas camisas. Son centritos. Me trae recuerdos. Ay, qué lindo el recuerdo. Está esperando que le diga buenas noches, ya casi. Pues ay, sí, entonces, pues sí. Quinto y sexto día, el punto es tratar de entonar. Ahora, mi meta es, con todo esto, Susana, llegar al punto de que yo diga, pues yo siento que ya me sale bien. Agarro el teléfono, me grabo y escucho. Y aquí viene la parte más importante. No he dicho traducir hasta ahora, ¿eh? No importa lo que ahí dice. Español ya sé, no quiero traducir. Entonces ya me grabé. Y con el sonido en la página, 1, 2, 3, ¡pum! Uy, dije esto mal. ¡Ey, qué chivo sonó eso! Muy bien. Eso lo voy a repetir.
¿Qué estoy haciendo? Me estoy autocriticando, porque si yo no aprendo a identificar mis errores y a aceptarlos, no me voy a autocorregir. La medida en la que usted logre alcanzar la autocorrección, ya estamos hechos. Ya va a volverse un poco más autodidacta. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Porque no todo el tiempo tengo a alguien con quien hablar, entonces lo más fácil es aprender lo básico. Ahora, ya cuando ya me salió bien todo, créame, el cerebro ya tiene una idea de lo que dice. Entonces ya puedo meter eso al traductor de Google y empezar a traducir cada frase. Ahora bien, le invito también a que vaya un paso más allá dentro de cada oración, haga el esfuerzo por entender. A ver, este ya me lo puedo, dice she, este era el sujeto. Ella, ajá. ¿Y esto qué es? Broad. Esto no lo he visto, traductor. Ah, tal cosa. Es un verbo, ya. O sea, hice familiarizando con eso. Sí, sí, no, estuve, estaba en clases de francés, ya iba por el módulo 3. Entonces yo ya sentía que no es que hablaba bastante, pero yo le digo a mi esposo, él me dice, vos tenés buenos hobbies, porque me gusta la Cruz Roja, soy parte de la Cruz Roja, tengo casi un año y algo de estar ahí. Entonces, la otra cosa que me gusta, casi no hago mucho ejercicio porque camino casi 3 kilómetros diarios, entonces siento que no. O sea, ¿para qué sí? Pero qué chido, qué bueno, ajá. Ajá, entonces mi otro hobby son los idiomas, entonces estaba aprendiendo bastante el francés, pero ahorita que es como que quería dedicarme más a esto porque tengo como esta idea más a futuro. Aunque como... Pero él, o sea, juntos, vea. Sí, se o sea, si nos fuéramos los tres. Ahorita están buscando bastante gente, he visto bastante de eso. De hecho, el presidente de la Cámara de Comercio, no sé qué, de finanzas, dijo de que Canadá hace necesita. Hace poquito, no sé si ayer o antier, yo sigo mucha gente de allá, porque aparte que es un país muy bonito, siento que es un país muy seguro y pueden dar una calidad de vida que acá no tenemos. Sí. Depende de la perspectiva que cada uno. Le va a dar risa, pero depende si sabe o no hablar inglés. Yo soy mucho de pensar que esto abre muchas puertas. Y también la actitud de uno. Eso tiene mucho que ver. Pero sí, hombre, hágale. Ya va a ver, todo esfuerzo es bien pagado y un día se va a dar cuenta que valió la pena. Necesita aprender. Como para poder pasar el examen. Ya. Yeah. ¿Cómo cuántos niveles necesita? Dentro de ese programa, siéndole honesto, llegar hasta el intermedio 6 por lo menos. O sea, siendo totalmente honesto. Pero ningún programa de inglés es malo. O sea, el punto es aplicarse. Esta técnica que le acabo de dar, juela. O sea, si de plano se aplica, si se aplica con la dieta que les explicaba ayer, va a poder absorber más verbos más rápido, entender la estructura del positivo, negativo y pregunta. O sea, eso lo va a absorber más rápido. Pero claro, en su caso en especial, te debe estar creando, tener el trabajo, todo eso. Es de disciplinarse. Yo me acuesto a las 12 casi todos los días y me levanto a las 4, 5 veces. Entonces, es de disciplinarse. Y se puede. Sí. Mire, piense que solo es un momento. Sí. Ya, eso es pasajero. Ya un día va a estar sin todo esto. Y en Chihuahua que ya creció. Y... tranquila. Ok. Sí. Y che, dice, ¿por qué no aplica? Se puede hablar bien dice en que inglés. Nunca me ha llamado la atención. No, y como estoy casado. Y ahí es diferente. Ajá. Yo sí. Pero o sea es cosa de dos. Tiene un trabajo abierto. Ah, bueno. Ahí me dijo todo. No dice nada. ¿Y sabes qué es lo que me dice? Mucho frío. Me dice, ven. ¿Qué podemos hacer? No, si yo feliz, hacer, pero. Ya hay 3 de por medio y hay que tomar las decisiones juntos. Eso sí, así debe de ser. Ay, eso sí, no se niega. Ánimo. Y piense sí. Que es por él también. Chaparrito, sí, se merece un buen futuro. Eso es lo que le digo yo a mi papá, porque yo estuve, yo igual sigo mandando los currículum porque tengo el profesorado, tengo la licenciatura, tengo un progrado en inicial y parvulario, entonces yo siento de que no es que no sepa, pero como me dice la asesora, que no es que uno no califique, sino que no tiene como es la educación allá. O sea, la tengo como es la educación acá.
Entonces que por eso, o sea, es necesario que yo reciba eso. Sí, les sé decir, he conocido gente que da clases de matemática ya en, o psicología, de hecho, en escuelas públicas y le va súper bien. Al principio, sí, sí, cabal, o sea, es un lío entrar, es súper difícil entrar, pero una vez están adentro, igual hay programas de intercambio. Sí, sí, estuve viendo, igual mi papá, él insiste más que vaya a Estados Unidos, pero yo le digo, yo no quiero ser con lo que tú hiciste, para que a mí me dejó de 3 meses y lo volví a ver cuando tenía 15 años, o sea, yo no puedo hacer eso, como yo le dije. Sí, no, está más difícil. Entonces, así. Yo quiero irme, si me voy, quiero ir a un país donde me puedan aceptar a mí y a mi hijo. Eso sí. Bueno, Susana, buena suerte y cualquier cosa escríbame. Pero lo importante, teacher, usted no sabe con exactitud cuándo vuelven, porque ahora que estuvo hablando del correo, sí me cayó uno. Siéndole honesto. Solo me dice que en enero del 2023, pero no. Siéndole honesto, esto pasó de la noche a la mañana, Susana. Así como que mira, el jueves empezás a cubrir a una profesora porque la vamos a asignar a otro grupo porque nos urge alguien y no hay nadie más. Así de que. Y yo, ok. Pero creo que se tardan mucho. No. Como les explicaba, no, acá no se tardan. O sea, vamos a ser los primeros. Somos los que más nos dan asignaciones y SAFORP. Tenemos que empezar rápido, si no, no nos terminamos las clases. So, tranquila. Y mire, en cuanto a las notas, ¿cómo es el proceso? No entendí muy bien. Solo eso. Se trata de completar la plataforma. Eso nada y de más. Participar en clases. Participar en las clases, cabal. Y tener el 80-85% de asistencia. Ajá. Y más ahora con esta onda, queda grabado su tiempo conectada. ¿Ya? Sí. Para el final tiene que cuadrar en 85%. Susana. Y usted no puede ver cuánto tiempo lleva. Ahorita en 71, es más que 7, unos 78. Días que mi niño estuvo bien malo y casi no. Faltan... No es que no me conectaba, sino que sí. Me conectaba y me desconectaba. Sí llega. Llega, sí. Va a pasar del 88. Tranquila. Bueno. Ok. Bueno, pues teacher, le deseo un bonito fin de semana. Igualmente, Susana, bendiciones. Cuídense que mucho. Que descansen. Bueno, pues gracias. Bye, bye. Adiós. Adiós, decirle, mira. Adiós, decirle. Josh. Adiós. Josh. Bye, bye. Bye.